I can't forget the day we met. Your eyes so blue, we're pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Hola chicos, hoy voy a hacer un oso pardo de papel. Vamos a empezar llevando esta punta hasta aquí. Ahora abrimos y llevamos esta punta hasta aquí. Abrimos otra vez y damos la vuelta. Ahora, esta línea la llevamos hasta aquí. Abrimos. Y ahora llevamos esta hasta aquí. Abrimos, damos la vuelta. Y ahora vamos a ver como una montaña y vamos a pulsar aquí. Y ahora cogemos de esta raya y llevamos hasta aquí, haciendo así. Una vez haber tenido esto, cogemos esta pestaña y la llevamos aquí arriba. Ahora cogemos la otra y hacemos lo mismo. Cogemos una pestaña de abajo que está aquí y la ponemos aquí arriba, la subimos y hacemos lo mismo con la otra. Ahora, como veis aquí una raya, vamos a coger así y doblarla. Una vez que haya quedado así, doblamos esto hasta abajo un poco. Hasta abajo, no hasta abajo, un poquito y ya está. Ahora abrimos por atrás y lo metemos. Nos quedaría así. Ahora es turno de la boca. Cogemos, bajamos esto y ahora doblamos así. Ahora para atrás y subimos este así y ya está, ya tenemos nuestro oso pardo hecho. Adiós. Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo he hecho esta casa, pero antes de todo os voy a decir que esta casa yo la he empezado en esta cuarentena antes de que empecemos a salir a la calle. Y pues ya era hora de que os la enseñe. He pegado unas cuantas cosas que me quedaban por pegar. Y pues os lo tengo que enseñar. Bueno, os voy a enseñar parte por parte. Voy a empezar por la parte de abajo de la casa y iré subiendo. Esta parte de la casa la he hecho con una caja de cartón entera de la leche. Y no la he recortado, no he hecho nada, la he puesto así tal cual. Y luego me he cogido otra caja y he hecho las partes del tejado. Lo he pegado todo y luego he hecho, la he forrado entera. Cuando ya la he pegado, se ha secado, lo he forrado y lo he pintado por aquí todo con gris. Y por aquí he hecho lo que necesita un tejado, las partes del tejado. Y he dejado por ahí un hueco para la chimenea, para meter la chimenea. Y también la hemos forrado y la hemos pegado. Y también esta
con cartón de leche, con lo que nos ha sobrado del tejado. Y cuando he pintado todo lo gris, he hecho estos ladrillos que han quedado bastante bien. He hecho los ladrillos y luego he recortado el cartón, folio, y he dibujado las cortinas, las ventanas, y he dibujado también la puerta. Lo he pegado y ahora nos vamos para el parte del jardín, el césped. El césped, este cartón que yo tengo aquí, lo he reutilizado de otra maqueta que yo había hecho en el colegio, pues, y lo había reutilizado para no ir y comprar otra o buscar otra. He cogido verde fuerte, estaba de negra pintada entera. He cogido verde fuerte, lo he pintado entero de verde fuerte, y luego con una esponja, he cogido una esponja, y con amarillo he ido poniendo por aquí, por los bordes, por aquí, por donde está la casa, para que parezcan las sombras y que parezca todo más realista. Este cartel lo he hecho también con cartón de leche, con lo que nos sobró del tejado, pues lo he hecho y he puesto quédate en casa y es lo que tienes que hacer. Entonces he cortado un cuadrado primero y luego he cortado otra parte, que es esta parte, que es la que lo sujeta. Luego he recortado por el medio y se me han quedado estas dos solapas, que es la que he pegado al suelo, para que se quede parado y no se caiga y nos cueste pegar. Esto lo he hecho con papel higiénico, lo he cortado, lo he recortado por la mitad y lo he forrado con un folio y lo he pintado con ladrillos y luego lo he pegado. Y pues nada, esto es todo. Espero que os guste. Miradla, la he pintado toda enterita. Espero que os haya gustado y que si os gusta, hacerlo, y para que se os quite el aburrimiento, porque estáis muy aburridos en esta cuarentena. Y no olvides quedarte en casa y adiós. Nos vemos en el próximo trabajo.